Esto, si puede ver, esto.
Sí, ya. Audio, Tommy. Come sus viandas alrededor del jardín. Pero debajo de ese jardín aparentemente común existe un sistema de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 140 toneladas al día. Nadie imagina o se da cuenta de que estamos en una planta de tratamiento de aguas residuales si no se le informa. Todos piensan que estamos en un jardín o en una exposición al aire libre. Esta planta está hecha con un sistema de oxidación por contacto del tipo revestimiento del suelo, por lo cual se purifica el agua a través de los microorganismos. Este sistema consiste en suelos, césped y microorganismos. Es diferente a la planta tradicional, para la cual se requiere mantenimiento permanente por las máquinas o adicionar agentes químicos para su purificación. Sobre todo, no tiene esa impresión de no NIMBY en sus instalaciones. Nosotros nos impresionamos mucho con la instalación. No imaginábamos que fuera una planta de tratamiento. Me parece genial. La municipalidad de Guangzhou invirtió 200 millones de won en esta instalación en el año 1995. Desde entonces han pasado 7 años sin hacer mantenimiento ni reparación y sigue manteniendo millón. Hasta ahora no hemos hecho mantenimiento, no hemos tenido ningún problema y sigue funcionando muy bien. Opino que este sistema es muy económico ya que no se hace necesario su mantenimiento. La oxidación por el contacto de tipo revestimiento del suelo es un ecosistema alternativo para evitar problemas de protesta causados por el egoísmo social como en los no-NIMBY. Kim Dong-hee, Noticiero MBC.
Se instaló la primera planta de tratamiento de aguas residuales de tipo oxidación por el contacto de tipo revestimiento del suelo en los gobiernos locales de Yangpyeonggung y Gyeonggi-do. En principio hubo muchas protestas por la instalación, debido a la preocupación de malograr la hermosa vista del río. Sin embargo, después de culminar su construcción, no hubo ni siquiera una queja entre los vecinos. Todos los días purifica las aguas residuales a 900 toneladas al día a un nivel de demanda biológica de oxígeno de 5 partes por millón. ¿No hay quejas? Como usted sabe, no existe mal olor. Entonces no hubo ni un caso de queja entre vecinos. Realmente no hay malos olores. Estamos en plena construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el cuartel militar de Nonsan, donde 100.000 militares están en capacitación al año. Esta planta está diseñada para una capacidad de 1.600 toneladas al día. La Fuerza Armada seleccionó este sistema de tratamiento como el mejor método en su género y está distribuyendo este sistema a los cuarteles del país. La Fuerza Armada ya instaló el sistema en 10 cuarteles, los proyectos viales, el Parque Nacional, Cedapal de Corea, el Ministerio de Ambiente y los gobiernos locales eligieron este sistema y están distribuidos en 200 lugares a nivel nacional. Este sistema no solo será el más ecoamigable en el siglo XXI, sino también para el siglo XXII. Se están planeando cambiar las instalaciones tradicionales por el sistema de la oxidación por contacto de tipo revestimiento de suelo cuando terminen su uso proyectado por la consideración al ambiente. Pero las ciudades de Bongju y Hansung-gung han construido las instalaciones tradicionales. Los expertos del tema advierten que el sistema mecánico expuesto al aire que construyen están ya desfasados en países desarrollados como Japón y aconsejan un giro de ideas sobre el tema. Kim Dong-hee, Noticiero MBC. Para instalar una planta de tratamiento de aguas residuales tipo mecánico en Gangwon-do, se debe invertir 3.000 millones de won para una capacidad de 1.000 toneladas al día. Pero si se optara por el sistema de oxidación por contacto del tipo revestimiento del suelo, la inversión se reduciría hasta 1.000 millones de won, que es solamente un tercio del primero. La ciudad de Bongju gastó su presupuesto de 23.000 millones de won para una planta de capacidad de 55.000 toneladas al día. Sin embargo, si se hubiera hecho con el sistema de oxidación por contacto del tipo revestimiento del suelo, hubiera sido suficiente una inversión de solamente 10.000 millones de won. En el sistema tradicional se debe hacer mantenimiento y utilizar agentes químicos para su funcionamiento. Eso implica personal permanente de mantenimiento, y eso eleva su costo. Pero con el sistema de oxidación por contacto del tipo revestimiento del suelo, no es necesario este tipo de gastos. En este punto económico, nuestro sistema es mucho mejor. No requiere ni personal ni mantenimiento. Además, el sistema mecánico tiene otro costo adicional de instalación de emisarios interceptores, cuyo costo de instalación eleva hasta 600 millones de won por kilómetro lineal. Aparte de una instalación costosa, se tiene que considerar un segundo y hasta un tercer costo adicional para mantenerlo. Esa es la realidad de las plantas tradicionales de ahora. Kim Dong-hee, Noticiero MBC. Munmakuk y Hanhumong están proyectando culminar su planta de tratamiento de aguas residuales entre 3 a 4 años y han decidido optar por el sistema tradicional, es decir, que la planta de tipo mecánico estará expuesta. En todo Gangwon-do han invertido 150.000 millones de won para 37 instalaciones tradicionales de tratamiento de aguas residuales a nivel regional. Mientras aumenten las instalaciones tradicionales, se debe contratar más empleados públicos para su funcionamiento y mantenimiento. Esto carga significativamente los impuestos de los ciudadanos. Además, el aumento de emisarios interceptores hace reducir el caudal del río y se profundiza el problema del río seco. Los expertos ambientales recomiendan el sistema de la oxidación por el contacto de tipo revestimiento del suelo, que se agrupan por cada distrito para reducir el costo de instalación y mejorar el ambiente. Si se instalara este sistema a
pequeña escala por distrito, tendrán efluentes del agua de primera clase que se puedan descargar al río directamente. Ya no es necesaria la instalación de emisarios receptores y aumentará el caudal del río Wangchu. Una vez instalada la planta de tratamiento de aguas residuales, como mínimo se tiene que utilizar 10 años. Y para cambiarlo por otro sistema, estamos hablando de otro gasto masivo. Por eso, es muy importante decidir desde un inicio qué sistema nos conviene. Kim Dong-hee, Noticiero NBC. Ingeniero Wang Bu Sung, pudimos ver el video. Su micro está apagado. Tommy, su micro está apagado. Bien, puede compartir su presentación. Hola. Tommy, su micro está apagado. Tiene que activar su micro. No se escucha, Tommy. Escucha, no te escucha. Sí, pero ahora sí, perfecto. Sí. Ya, okay. Sí. Ya, disculpe, yo manejo no bien, pero ya, de todas maneras he visto ese video. Ahorita voy a una presentación. Voy a... Gilberto, ¿se ve bien ese documentos? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, sí. Ya, ok. Ahora recién vamos a hacer. Ahora y nosotros, usted visto ese video. Nosotros, como se llama, planta tratamiento de agua residual, sistema de y nosotros empresa más de 30 años ya. Ah, primero, señor Tommy, primero, disculpe, puede. ¿Puede ponerlo en modo presentación para que esté más grande? ¿Grande? A ver. Es, ¿puede modo ver? Modo presentación. Ahí, ahí. A la derecha. Perfecto. ¿Eso? Gracias. Ya, okay. Perfecto. Ok. Esto es...
Jardín, abajo, así sí tiene varias celdas, tienes, ¿ya? Para entrar ese agua, ese para como acá y todo visto, sedimento, todo ese, cada ese celda sí tiene, ¿ya? Si así sí pasa, descarga. También, ¿por qué no hay huele? Acá, ese, arriba, ese, tapando, ese, ¿cómo se llama? Tierra. ¿Ya? Ese también, ese gas, ahí sí pega. Y ¿cómo se llama? Acá, arriba, tiene césped, como graso. Ese césped, raíces, abajo, sí, bajo. ¿Cómo se llama? Ahí sí, como descomposición de amonía. Por eso no hay olor. Ya, voy a otro. Otra vez. Ya. Esto aquí visto sedimento abajo y tanque de aireación y también sedimento, también segundo contacto, es como proceso, así si todo cama nosotros planta así si sale entrando, acá visto uno como plano así. Ese más va a ver acá ese flujo de agua, ese ya descarga, separación, algunos dos segundos sala separación, también sala de aireación, tanque de aireación, sedimento, aireación de contacto, aireación contacto y si sale, como se llama, nosotros TBO Corea antes vistos sigue mantiene ese TBO demanda bioquímico 20 partes de 5 partes de mión saliendo. Y significa 5 partes de mión, significa como agua potable. Ahí sí, nosotros. Plano, acá dice que hay motor, acá abajo, rojo, ese motor difusor y tubería de aire. Cada tanque, si entra aire, sedimento, acá dice que tanque de separador de sedimento, aireación, ese también sedimento. Ahí sí pasando ese agua, cada uno pasando sedimento, pasando ese, también ese como ese filtro, también ese roca. Antes usa roca volcánica, pero ahorita otro tipo de volcánica puede usar. Eso puede poco bajar el costo, ¿ya? Ahí sí pasa, también sí pasa ese cada sedimento. Ahí acá mismo todo, ese celda tiene ese microbios. Lodos, y por eso entrando caca, eso contaminante, ahí microbios, bacterias, ¿cómo come? Ahí sí come. Cada celda va pasando, come, pasando y también sí pasando, ahí sí filtrando, final, ese también ese, ahí una línea, como se llama, ese, si tuviera que acá roja. Qué bien, Tommy. ¿Cómo? No se escucha bien. ¿Lo escucho bien ahora? Sí, a ver, sí, sigue. Alberto. Aquí es entrando ese agua, todo ahí tiene ese microbios, también ese filtro, sodo, microbios, bacteria, come como caca, come sólidos, ese come. Rodos quedó, más o menos alguna oxidación, no sé, otro tipo de planta, por ejemplo, quedó 100, nosotros casi 80% reduciendo, por eso bien bajo mantenimiento. Ya, a ver. Acá es, abajo es también, arriba, una, usted visto como acá video.
ahí sí, visto arriba. Acá es para entrando de agua, hay sedimento, separación. ¿No escucho bien? Sí. Ya, sí, está bien. Ya, ok. Esto para pasando agua, ahí sí, visto mismo, ahí estuviera abajo ese conectando. Hay sedimento, también se pasa, así sí, ese flujo, así se pasa, así, también así. Sale. Y como sea, por eso es como laguna oxidación, como cuatro pozos dejo ahí sí sedimento, pero mucho olor, pero nosotros sistema, ninguno hay olor y muy bajo, como se llama, cantidad de sólido. Por eso no necesita, también no necesita mantenimiento. A veces si malogro, como 5 años pasó, malogro motor, eso tiene que cambiar, pero no necesita otro mantenimiento. Ah, es más fácil. Acá es una casa, casita, ahí sí, todo, esas máquinas, todo propio. Y también esto, ¿cómo se llama? Circulando interior. Y no pasa poco sucio, también circulando, circulando interior. Por eso nosotros... ¿no? ¿Sí escucho bien? Sí. Ya, ok. Sigue, pues. Y por eso al final sale ese, ¿cómo se llama? Agua, ese desagua sale. Este... Y cada este como grande es como 1 o 2, más grande 3, así se tiene que pasar. Y nosotros tratamiento de método de tratamiento de agua residual, como entrando cada celda es, tiene filtros y también microbios. Ahí sí, ¿cómo se llama? Comiendo esa contaminación, lodo y ¿cómo se llama? Orgánico, eso todo se come. Por eso baja el mantenimiento. Y también y filtros, ese, sí, varias veces ese, circulando, ahí sí sale el, nosotros ese, agua tratada, ahí sí sale. Acá, ya. Límites máximo permisible para los efluentes de PETAL en Perú. Acá es como parámetro, aceite y grasa, coliforme, termotolerantes y demanda bioquímico de oxígeno, demanda químico de oxígeno, pH sólido totales suspensión, temperatura. Acá es un parámetro, Perú, 20, coliforme 10.000, y demanda bioquímico 100 miligramos por litro, demanda 200 miligramos por litro. Eso, así si cumple, si puede, como se llama, botando río, pero creo que Perú varios no cumple estos parámetros. Nosotros es agua planta, mucho es menos, como se llama, parámetros. Y coliforme también un poco más inversión, cero puede hacer también. Y demanda guión químico, ese, usted visto video, sigue bueno, alguno 10 partes de mión y 10 miligramos por litro. Así sí sigue saliendo agua. Nosotros, mucho mejor parámetro que peruano. También nosotros, acá, puede eliminar ese nitrógeno y fósforo. Por eso sí puede usar ese agricultores. Nosotros también tenemos propio patente, Corea, Estados Unidos, y todo tiene propio patente. Eso tecnología, y tenemos patente. Yeah. Ventajas. Primero, alta calidad de aguas, agua tratada.
y te veo, y también eliminas bacterias, patógenas, olores, insectos, y arriba esa etapa, por eso no todo ese solution, ese mal olor, insectos, mosquitos, y todo ese, todo puede solucionar. Y también acá, también elimina nitrógeno y fósforos. Y también ese área se utiliza como área de recreación pública, es como jardín, si puede reutilizar. Y también muy poco usa energía, solo usa energía, otras cosas no necesita, ni personal. Solo electricidad. Solo electricidad nomás, sí, y gastando ese mantenimiento, costos. También infraestructura es favor de la naturaleza, es ecoamigable. ¿Sí? Y no hay olor, no necesita mucha área. Cada Perú es algún, todo ese tierra, es ciudad, a veces pueblo grande. Ahí, como, ahí provincia, ahí acá es 1000 personas, todo otro poco lejos, 1000 personas, así sí vive. A veces quiere conectar ese intercolector, desagüe, más gasto de ese colector. Y nosotros, cada sector sí puede instalar. ¿Ya? También no necesita mucha amplia de ese 20 años. Y nosotros amplia ese fácil, por eso muy poco años también utiliza tolerancia también si hay. 5 años, 10 años, nomás ese poquito, nomás sube, después mucho sube, ese creciendo población, si puede, adaptado ahí, y puede instalar. Ya, también dice que bajo costo de mantenimiento. Perú ese necesita, y nosotros planta, acá ya, una maqueta de ese, nosotros planta. Acá usted si veo esto, acá negro, ¿sí o no? Usted entra agua negro, después si pasando acá un poco más negro, no necesita, un poco más oscuro, ¿no? Un poco negro, acá más clara si te ve. Ese, así si sale, ese, ¿cómo se llama? Agua, así pasando, pasando, así si sale, al final sale así, agua ese, como San Luis. Todo ese ciudad es el problema, donde tiene que instalar. Ya, Perú creo que una ley y una vivienda de población mínimo es, 1 kilómetro tiene que lejos tiene que instalar como laguna oxidación. Pero a Perú también antes hecho laguna oxidación, ahorita población más crece cerca vive allá laguna oxidación. Nosotros esto sí puede solucionar. Mismo dentro de ciudad, jardín y parque, mismo instalar. Y porque también no necesita mucha área. Por eso, el mal olor es mismo espacio y también sí puede reutilizar agua. Es bien limpia, puede regar yo. Zona de ese Perú costa puede reutilizar para zona verde. Acá es como tradicional, Corea habla tradicional, mecánico, Perú como, no sé, y eso también es, Perú así dice que es moderno, nuevo, es tecnología, así dice, pero Corea ahorita mucho dice antigua. Esto como agua pasando, mal olor, gérmenes, todo ese mal, pero nosotros como abajo, visto el mismo campo, casa, así aquí y bajo de ese sistema. Nadie no capta de esta planta, si tiene, no tiene, no captas. Ya, nosotros planta, pequeño, grande, todo sí puede instalar. Ese 100, 500, 1000 metros, 3000 metros cúbicos, 10000 metros cúbicos, cualquier cantidad de grande capacidad sí puede instalar. Acá mismo, ¿por qué no hay olor? Acá mismo departamento, acá una planta de nosotros petar. Ese no hay olor, por eso ahí mismo es alrededor del departamento, vivienda, ningún no hay
y con nuestras reclamas. Pero también aquí mismo, aquí todo es como se llama, casas, la gente se ve como parqueo, ¿ya? Es bonito, ¿sí o no? Ah, también Perú, zona ese Piura, bien alta calidad, ese alto calor. Y también Sierra, ese altura, mucho frío. Y Corea, todo ese tiene temperatura, y cada, ¿cómo se llama? Época tiene mucho calor, mucho frío. Corea, ese verano, a veces algún lugar, como 38 grados, a veces, algunas veces 40 grados si llega. Ahorita dice planeta poco subiendo y temperatura, por eso ahí sí mismo acá es verano, ahí mismo es, funciona muy bien. También invierno, algunos de nosotros de tierra, 10, menos de 10 grados, todo nieve, menos 20 grados también si hay. Esto todo funciona muy, muy bien. Todavía ningún, no hay y no problema para ese clima. También amplio fácil, acá ese han hecho una planta, pero eso le dura alguna más gente con public relations, acá también se puede instalar al costado, también amplia más fácil, porque no hay olor, no necesita mucho áreas. Ya, acá es el mismo, abajo es el planta, gente arriba como hay recreación comiendo. Porque acá abajo de esa planta, Perú, por ejemplo, al costado de Laguna, usted hace si come, como igual, con, junto come con caca, como igual, es mucho olor feo, ¿sí o no? Pero es nuestra planta, es ningún, no hay problema. Acá visto mismo ese agua de sangre, hay pibe peces. También mismo nosotros, ciudad, dentro de ciudad, acá es plantas. Gente ese no capta, no sabe, es planta, no planta. Es. Solo como jardín, nada más pensando. Nosotros instalamos experiencia, más de 203 lugares instalados. Por eso, tecnología es probado. Alguna gente sí van a tratar, si puede purificar, no purificar, tiene duda, pero Corea. A nivel nacional, más de 300 lugares instalados, también Japón, China, todo instalado. Como costo del mantenimiento, ahorita no sé si solo es, pero nosotros usamos motor 200 metros cúbicos, motor y 5.5, y una difusor 1.5, así se usa. Todo ese diario 65.5 kilowatts si gasta. No sé esto para compartir ahora el precio de luz, no sé, pero anterior estaba así. Con el resultado de construcción Corea es en varios, yo explico varios lugares hecho. Esa tecnología empezando en 1989. Ahí sí mucho avanzado esa tecnología. Y Perú sigue como instalando laguna oxidación. Y se Corea más de y laguna, yo también ese alguna gente ese laguna oxidación hecho, pero yo no entiendo sobre capacidad. Y muy pequeño hecho, yo veo ese 2 meses, 3 meses. Todo llenando ese todo lugar, todo va a llenar ese desagua y no sé, después qué van a hacer, pienso, pero sigue así sí, instalando. Y por eso alguna municipalidad es instalado 6 meses y algún problema van a salir, un año después van a salir problemas, así sí, mucho escuchado. Nosotros también certificado ISO 9001. Certificado patente de Estados Unidos, es un premio de Corea. Acá dice que ya es su empresa, es muy bueno, es ecoamigable, bajo energía uso, por eso es, ya te da ese premio, algo así.
acá un resultado de nosotros planta. Acá TVO, Corea TVO, pensión total. Esto sí, usando Corea, este, así se sale muy bajo. Acá, acá TQO, TBO, ese acá 3.5. Ese 3.5 significa y como se llama, casi agua potable. Acá es coliforme, ese 30 nada más. Ese Perú puede botar 10.000. Corea, ahorita nosotros sale 30, 10.000, 30. Es mucha diferencia, ¿sí o no? Acá también, TBO, ese estándar Corea, ese tiene que 20, TBO tiene que botar bajo de 20 parte de millón. Acá sí sale ese como 4.2, 20, acá 2.2, no, así sí sale. Ese acá es todo tubería, ese todo aquí sí tiene que instalar esto, una ese control, ese energía tiene que entrar de agua, ese, por ese difusor se necesita, ¿ya? Acá como usted visto video, para hacer eso como soporte, todo llenando ese con filtros. Como así, visto filtro, ahí sí llena. Ahí sigue pasando, por eso nosotros sale ese bien bajo. Hay filtro, también micro obvios. Son dos, ese para tipo, para purificar de agua, desagua. Esto es roca volcánica, pero ahorita es más avanzado de tecnología. No necesario volcán, otro tipo de también, dice piedra, si puede utilizar. Ya ves, pues como antes visto como plano, así sí sale todo. Acá sedimento, separación, sedimento, contacto, así sí, como sale, así. Ya, como entrando agua sucia, sale agua limpia. Eso no lo necesita. Ya, muchas gracias, es todo. Ya. Ya, listo, ese todo, explicación. Algo, no sé. Pregunta, ese yo explico, algo pregunta. Muchas gracias, ingeniero Juan Lu Sun Yu. Vamos a darle pase también al ingeniero este. Que va a ver la parte estructural y después empezamos la ronda de preguntas. El ingeniero Walter Pérez, por favor, adelante. Está con su micro apagado, Walter Pérez. No, apagado ese micro, señor Walter. A ver si me escuchan ahora, por favor. Sí, escucho. Jorge, claro. Ahora sí puede empezar. Adelante, por favor. Ingeniero Amado lo saludaba por esta iniciativa tan importante que aparentemente no es, no se debe dar esto porque nosotros sufrimos casi en todo el Perú el colapso justamente de las aguas hervidas y contaminamos permanentemente los ríos, contaminamos permanentemente el mar y entonces y no nos damos cuenta en realidad o no le damos esa importancia que debe tener la solución de este problema. Entonces el quien habla pues en su oportunidad yo he sido presidente de la EPSGRAU de Piura durante 4 años y tenía vergüenza, en realidad, vergüenza de ir a Sullana, por ejemplo, ver de que
todos los de Sullana bombeaban el agua del río, que justamente todos los desagües de todas las todos los distritos caen en el río Chira. Entonces yo tenía vergüenza hasta cuando tuve la oportunidad de hacer la línea de conducción desde Poechos a la planta de tratamiento de Sullana. Y de esa forma Sullana se salvó de ir tomando pues aguas, no agua contaminada en realidad. Y ahora seguimos con el área del Arenal, seguimos tratando de bombear del río Chira con todo esa, con todo el desagüe de todas las de la provincia, que son 600 litros por segundo, y todos los distritos habidos por abajo, ríos abajo. Entonces, en Talara se le da esa agua por bombeo y se toma como una planta de tratamiento que se llama el Arenal, y que si ustedes ven es un desastre, pues no. Es un desastre y no podemos en realidad, estar en esta situación, porque es una vergüenza, digamos, que los alcaldes y todas las regiones deben tener el mismo problema. Pero dicho de esa forma, en realidad, cuando Tommy me ha explicado su sistema que viene a ser el de los microorganismos por contacto y a su vez la forma como en realidad tiene todos los elementos necesarios que asegura a una ciudad 50 años con un mantenimiento pues modesto, en realidad, que a la CEPS Graus no le van a causar mayores problemas económicos. Entonces, yo lo escuchaba y usted y yo, al escucharlo, la solución del problema de toda la región nuestra es que no hay pues tarde, que no haya aires que contaminan el ambiente y tiene una pestilencia, pues todos los famosos pozos de oxidación en realidad. Y en cambio este sistema prácticamente por ser cerrada y el tratamiento en una forma adecuada, pues no hay olores. A su vez, el agua que se utiliza o que es tratada es para las aguas, para mantener las áreas verdes de las ciudades, en realidad, que es muy importante que nosotros utilicemos las plantas de tratamiento, de agua potable, para poder regar en este momento. Entonces, tiene pues este sistema que debemos de tomarlo pues en cuenta y todos los alcaldes y el Estado en general, porque en todo el Perú en realidad estamos contaminando. Y la forma de hacerlo estructuralmente, que es lo que me toca hacerlo ahora, sería lo siguiente. Sabemos nosotros que, como nos ha mostrado en el video, que son muros de contención, muros armados, o sea, de concreto armado, tanto la base como una platea, y nacen pues todos los muros de contención que se puede fácilmente pues estructurarlo, por ejemplo con la teoría de Rankine y la verificación con el ASHO,
estándar que fácilmente nos da las dimensiones de acuerdo al volumen que se va a tratar en la se va a tratar en el PETAR. Entonces, en ese sentido, digamos, no habría ningún problema. Todos los ingenieros que me están escuchando, pues se puede predimensionar fácilmente con esos dos, con el ingeniero Rankin y verificar a través del ASHO estándar. Y toda la parte estructural podemos utilizar fácilmente al ingeniero Terzaghi o el PAES, que esos son cálculos estructurales que de acuerdo a la cantidad hidráulica que maneja, en este caso Tommy, sabemos exactamente cuáles son las funciones que debe tener en una poza que prácticamente está, pues, ¿cómo se llama?, sometida a un empuje tanto del agua como del exterior que está por el empuje del terreno. Y como tal, en realidad, dependerá también las alturas de cada elemento de acuerdo a los metros cúbicos que queremos tratar. Si es una ciudad chica, será pues una planta chica, mediana y grande en realidad. Y como tal, no habría problema en ese sentido, digamos, de hacer el proyecto en las condiciones. Me escuchan fácilmente, pues ellos saben exactamente quiénes son los ingenieros estos que nos basamos para los cálculos estructurales. Luego, pues como constructor en este proyecto, pienso que se debe tener, digamos, un estudio de suelos muy importante, porque necesitamos exactamente saber el nivel de la napa freática. Eso es básico. Y saber exactamente ese nivel para poder, digamos, instalar todas las pozas, tendríamos que tener un equipo especial que se llama el Well Point, que acá en el Perú solamente hay dos empresas que tienen para poder succionar el agua y poder hacer la infraestructura y toda la infraestructura del PETAR, y como tal, digamos, luego pues sacar todo el drybox, o sea, todo el point del alrededor, y dejar como una piscina invertida. Eso en realidad es importante, el estudio de suelos que se haga, porque nos va a dar el tipo de suelos que vamos a manejar tanto en la cimentación como en la estructura, y a su vez, si nos dé también, o nos puede dar también exactamente el nivel de la napa freática. Entonces, lo que se necesita son maquinarias pesadas, como pues retroexcavadoras, excavadoras, tractores, para hacer todo el movimiento de tierras, los mixers para poder llenar los concretos que se van encofrando, digamos, a través de los días. Y lo más importante es tener, digamos, un sistema como el Well Point, y que deprima la napa, y a su vez que se tenga también en cuenta, se tenga, ¿cómo se llama?, encofrados metálicos que sean pues un Lego, un Contech, que es un sistema americano que lo tenemos nosotros y que en realidad le estamos brindando a Tommy a asociarnos a nosotros para poder hacer
digamos, lo más rápido posible la infraestructura para que ellos entren en la infraestructura hecha, pues su sistema de su tecnología íntegramente para que puedan armar y así poder entregar cada uno de los petares. No sé, digamos, si esta explicación ha dado alguna luz de la ¿cómo se llama? De la forma cómo se debe trabajar y se debe atacar en este sistema, puesto que en la región en realidad está colapsado todos los petares, todas las lagunas de oxidación están pésimamente mal, no solamente eso, como digo, y que en realidad contaminan completamente el mar si todo el desagüe está yendo al mar o si se está yendo al río. Entonces, eso debemos de eliminar y debemos, con este, si este sistema es tan bueno como dice Tommy, porque yo no lo he visto funcionar todavía, pero por lo que él me cuenta y veo los videos, digamos, creo que es la solución por el cual nosotros debemos de apostar y trabajar todos los que estamos comprometidos en tener que tener un ambiente pues agradable y que no sea contaminado. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por sus explicaciones. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Está con nosotros también un representante está con nosotros el ingeniero Juan Membela León, es el gerente general de Ciudad Libertad, Sociedad Anónima de Ciudad Libertad, para que participe como panelista. Ingeniero Juan Vela, ¿nos escucha, por favor? Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, adelante, ¿me escuchan? Sí, fuerte buenas y claro. Adelante. A ver, voy a ver si freno la máquina. Si me pueden. Bueno, lo importante es que me escuchan. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. He seguido atentamente la exposición del ingeniero Juan Bosunyul, algo así es en castellano. Bien, lo que nos ha explicado es dentro de lo que hablamos nosotros del tratamiento de aguas residuales, es una mezcla de tecnologías. Primero, veo que, bueno, sobreentendiendo, y acá en el Perú, es un pecado, como bien ha dicho el ingeniero Walter Pérez, una de las grandes causas y temáticas recurrentes que tenemos a nivel país es justamente que los diseños que se han considerado en su momento son diseños bastante elementales. En el Perú realmente ahora, después de cerca de 30 años de avanzado lo que es el tratamiento de aguas residuales a nivel país, es inconcebible pues que se diseñen sistemas de tratamiento sin un pretratamiento previo. Si esto yo lo hablo en Corea, me van a decir, ingeniero, ¿de qué está hablando? Si eso no se discute, eso es elemental. Las aguas residuales, específicamente, por ejemplo, en Trujillo, son aguas residuales que tienen altamente cantidad de arena, sedimentos, grasas, aceites, sólidos finos, muy finos. Entonces es imposible, cuando uno hace un diseño de un sistema de tratamiento, no considerar el desbaste preliminar. Sin embargo, nosotros si revisamos los sistemas de tratamiento que tenemos a nivel país, yo diría que cerca del 90%, y esto me quedo corto, no tienen sistemas de pretratamiento. Entonces, pretendemos que las bacterias, que usted muy bien lo ha explicado, remuevan pues sólidos, cargas orgánicas, que eliminen todo lo que es, por ejemplo, plumas, pelos, vísceras, y eso es increíble, pero así se diseña. Y podemos tomar ejemplos más de uno. Entonces, por ahí ya tenemos una primera problemática. Tengo entendido que en Corea esta situación no es así. Tienen otros sistemas de control, el prevertimiento que hacen a las redes, a los colectores, es totalmente distinto. Hay otra normativa, otro tipo de fiscalización, sanción.
Pero adicionalmente a ello, las aguas residuales que tenemos, y voy a seguir hablando de Trujillo, es justamente la cantidad de metales pesados, producto de actividades no domésticas, como son las curtiembres, camales, servicentros, laboratorios, universidades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros encontramos como agua residual es realmente una combinación incalculable tanto de material orgánico, sedimentable, flotante, suspendido, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, cuando usted hace una caracterización de agua residual, habla específicamente en lo que es carga orgánica, kilos de DBO por día, que es el parámetro de diseño. Pero cuando nosotros hablamos de esos kilos de DBO día, siempre, y hacemos la prueba de DBO, hacemos con el material soluble. Porque cuando hacemos la prueba de DBO, nosotros pipeteamos una determinada cantidad de mililitros, y esos mililitros son los que van y se siembran para ser incubados, para ver qué cantidad de consumo o consumen los microorganismos. Pero, ¿y el resto? El resto no se cuantifica. Por ahí, entonces, yo estoy haciendo esta exposición para que más o menos vea el contexto, la realidad que tenemos a nivel país con respecto a las aguas residuales crudas. Usted entenderá que si yo utilizo ese sistema, si no he hecho un buen pretratamiento, simplemente eso colapsa pues a las 2-3 semanas. Porque las bacterias, todo lo que es sedimento, material inorgánico, eso, la bacteria, por más biónica que sea, no lo va a degradar, definitivamente. Entonces, por ahí hay un tema que se tiene que tocar, que es el sistema de pretratamiento. Y después, lo que usted ha explicado muy bien, es una combinación, como repito, de tecnologías de tratamiento. Hablamos del sistema de aireación, es decir, las bacterias que van a trabajar en el sistema propuesto son bacterias aerobias y que van a necesitar de un empaque. Y ahí viene el secreto de toda la tecnología. ¿Cómo y en qué medida esa bacteria se va a adherir a través de un tema de absorción para que cumple? Y es un término para seguir viendo el tema del DBO. Todo lo soluble. Es decir, que el agua residual que ingresa al sistema tiene que estar muy bien pretratada para que la materia orgánica remanente esté en condiciones solubles. Es como en clase de la universidad le decía, es igual que en este momento me traen un sándwich del tamaño del salón y pretendan que yo me lo coma pues en una hora. Es imposible. Entonces yo tengo que hacer el pretratamiento y acondicionar la temática, yo diría, alimenticia para que estas bacterias hagan un buen trabajo. Pero allí viene otra pregunta. Los metales pesados o las sustancias inhibidoras que tenemos en las aguas residuales de Perú, de Trujillo, insisto en el tema, tenemos, por ejemplo, sustancias que inhiben el proceso biológico. Sales como sulfuros, sales de cromo, arsénico, cadmio, que vienen justamente por las actividades no domésticas que se descargan a los colectores. Y por estar en condiciones solubles, estos pasan el pretratamiento y van a llegar al corazón, es decir, al sistema biológico, a la masa biológica que está ávida de recibir la materia orgánica soluble para poder alimentarse, bajar ese DBO, disminuir ese DQO, y como usted ha visto en sus tablas, y me he quedado realmente asombrado que lleguen a niveles pues, de DBO de 5 miligramos por litro. Eso realmente es una cosa, pero extraordinaria, hablando ambientalmente, ¿no? Y los niveles de DQO también son bastante, bastante bajos. Entonces, por ahí viene una primera inquietud. Es, ¿qué tan sensible? Primero, la primera pregunta es si las bacterias aerobias que se van a desarrollar en este proceso, ¿son inoculadas por ustedes? ¿Se generan en las mismas aguas residuales, aguas residuales crudas que ingresan al sistema? ¿Y en qué medida ustedes como sistemas de protección tienen niveles de control, niveles de alarma para ciertas características de agua residual cruda que no ingresen al sistema? Porque lógico, si yo entro una sustancia tóxica que inhibe el proceso, por más bacteria de Corea, de China y donde sea, esa bacteria simplemente muere, se inhibe y el proceso se invierte. Al invertirse el proceso, se genera un sistema
anaerobio. Es esa nueva bacteria que va a colonizar todo el sistema y la generación de malos olores es inminente. Yo le digo esto porque en Trujillo hemos pasado todo este problema, ¿no? El sistema de Trujillo, por ejemplo, son sistemas aireadas con lagunas facultativas, que hace 25 años era la última generación. Pero, como repito, cuando no se implementa un buen sistema de pretratamiento, entonces la factura comienza a pasarle a cada uno de los sistemas, y en este caso, si es un sistema biológico, es mucho más susceptible. Gracias por los minutos. Agradecido, felicitarlos a todos ustedes por esta iniciativa y esperemos que no sea la primera vez. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Mimbela, de Seda Libertad, por su participación como panelista. Las respuestas, le damos la palabra al ingeniero Wang Yu. Adelante, por favor. Yeah. Ok, este señor, ¿cómo se llama? Juan. Perú, Corea. Corea dice que poco más calidad de ese desagüe. El Perú, muchas cosas metido, metal pesado, todo así van a entrando, por eso necesita pre-filtración, después planta tratamiento. También metal pesado así entrando, así dijo, ¿cierto? Por eso no solucionar bien. Pero nosotros, planta, también sí puede eliminar como sea planta de minero. Pero diseño un poco diferente. Cada, por eso primero necesita para análisis de desagüe, ya qué cosas contenido. Hay mucho tiene metal pesado, si hay también, ahí sí tiene que poco más costo ese diseñar. Y a veces metal pesado, si nosotros como solo desagüe doméstica, no utiliza ningún químico. Por eso es bien bajo mantenimiento. Pero a veces metal pesado es bastante, si entra, puede, tiene que usar antes de ingresar planta, más adaptación de adelante, puede como utilizar a veces químico para tratar ese metal pesado. Por eso sí puede solucionar. Usted piensa que acude a ese agua, pues solo es agua orgánico, nomás si tiene para ir pensando. Muy limpio pensando, pero también sí, muy limpio, pero sí puede solucionar. Ahora China también bien sucio, cualquier cosa metiendo, igual está chino, chinas. Y ahí sí, también sí, ahorita como hecho, no hay problema. Por eso sí puede solucionar, metal pesada. Cosas si van entrando y puede solucionar, pero antes de, tiene que análisis bien de desagüe, hay sobre eso para como se plano ese para diseñar. Ya ahí sí, no sé, ese sí puede respondido, no responde, no sé, ahí sí solucionar. Hay una pregunta de Nelson Adaniba que dice, ¿cómo se podría realizar el mantenimiento y mitos si el sistema colapsa? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? No, nosotros no colapsa. Ahorita usted dice como su cabeza pensando cómo colapsa, si significa cómo se llama laguna oxidación. Laguna oxidación, ¿por qué colapsa? Esa laguna oxidación sigue entra capacidad, por ejemplo, un diario ese entra 100 litros, por ejemplo, capacidad entra de desagüe, 100 litros entra. Yo veo esa capacidad de esa laguna oxidación, más o menos ellos como diseño casi 1000 litros, 1000 metros cúbicos, ese diseño, un poco grande. Pero eso, por eso entrando, secando, nada más, por eso 6 meses lleno, ahí se colapsando. Eso porque esto desagüe tiene que filtrar. Pero no filtra, ahí sí sigue entrando y sólidos, por eso colapsa. Pero nosotros no colapsa. ¿Por qué no colapsa? Esa capacidad 100 metros cúbicos, es entrando 100 metros cúbicos, si saliendo 100 metros cúbicos. Eso saliendo 100 metros cúbicos, ese para, ¿cómo se llama? Todo ese tratado, purificado, algo sale. Por eso ese nunca no colapsa. Ustedes pensando como todavía no tiene idea para como laguna opción, no son planta, así si no, todavía no tiene planta. Nosotros, esa planta nunca colapsa.
sí, ahí responde, entiende, sí, no sé. Ya, una otra pregunta. En la presentación comentaban que después de 7 años requería un mantenimiento preventivo. Entonces, ¿cómo se logra prácticamente? Sí, manténme. ¿Cómo? Nosotros ahí micro obvio, ahí cómo se llama, nosotros eso es tecnología. Ahí sí dentro a veces mucho entra contaminante, ese cómo se llama microbio, ahí automático como vivienda, ahí a veces más crece, más a veces es reduciendo, ellos mismos van haciendo. Nosotros así planta también, ese ustedes pensando muchos años usando para quedar lodos, tiene que sacar. Ahí sí, siempre pensando. Pero nosotros dentro de circulando un lodo para una parte de celda, ahí sí tiene, todo el mundo tiene que sacar. Es como y una piscina, una malla, esa pequeña planta, una malla, por ejemplo, una piscina ahí secando, ese como se llama, y basura, como igual una malla, sí puede así sí sacar. También más grande, y planta como cisterna para absorba ese motor, ese como eso, absorciona eso también. Por eso nunca no necesita ese mantenimiento, solo ese lodo, ese pequeño, nomás van sacando. Por eso cada otro celda no llena ese lodos. Ahí dentro mismo, como tecnología, circulando lodos. Por eso no quedó ahí lodos cada celda. Por eso no necesita mantenimiento. Sí, entiende. Otra pregunta, hemos visto en la exposición que esta tecnología ha avanzado, ha evolucionado desde 1989, sí. Y que hay aproximadamente 200 lugares en donde se ha instalado. Sí, más de 200 lugares. En Corea. En Corea. Sí. Y que incluso las plantas tradicionales están siendo evaluadas para ser reemplazadas por esta nueva tecnología. Ah, sí, como también esa política, ese yo pide, usted pide, he visto, pues sigue Corea instalando algunos lugares para hacer ese tradicional, se llama mecánico. Perú es mucho moderno, pero Corea es tradicional, ¿ya? Moderno es como sigue ese instalando, porque como eso, como política, y alguna empresa dice como no tiene, por empresa grande, no tiene tecnología nosotros, por eso como amarrando como igual Perú, Corea también como similar, así. Ahí por eso como política, así hace. Pero nosotros más de 200, 300 lugares instalados, significa esa tecnología es probado. Ya. Ya, ahora desde el punto de vista de la patente, el uso, comparativamente en costos respecto a la tecnología de la laguna de oxidación y esta tecnología, ¿cómo van en costos para una misma cantidad de demanda? No es el costo de cómo se demanda. Para hacer una, quiere hacer, instalar una planta, ahí ese poquito ese como costo de como se directo poco más o menos 5% más, como subiendo costo nada más cada planta. Y se van a hacer ese, nosotros también algún material tiene que traer ese Corea, acá Perú no hay, por eso van a algún cosas nomás ese trajo, ese poquito más sube nada más, no necesita mucho como royalty, no necesita mucho, no mucho. Yeah. Y en América Latina, ¿cuál es la experiencia de instalación de ese tipo de tecnologías? América Latina todavía no he hecho. Antes, antes ¿cómo se llama? Un brasilero visitó Corea, viniendo y se visitaron nuestras oficinas, bien interesado. Ese varias veces vino, regresa, después no viene. ¿Por qué no bien? No quiere ese, ¿cómo se llama? No sé, pero ¿dónde consiguió ese plano? Ellos solito regresa a Brasil, hecho una planta, nosotros sistema.
pero después llamó esa oficina de Corea, ya ese sí instalado, pero no funciona bien, no funciona, arregla por favor, así sí hecho. Nosotros ese como punto, esa tecnología, ese plano nomás, si quiere, ya, plano más simple, como usted ha visto el video, ese también se presentación, una celda, estructura, concreto, ¿sí o no? Cuadrito, simple, pero no funciona bien, tiene que traer materia, algo tecnológico, punto, tiene que aplicar, ya. Ese es patente. Por eso todavía no he hecho ese, la, Sudamérica. Bueno, nosotros diseñamos y preparamos la primera norma de planta de tratamiento de agua residual en el año 1997. Esa fue la primera norma que hicimos en el Perú. Y fue una norma innovadora a nivel de América Latina y el Caribe. Fue muy comentada por la tecnología que en ese momento, en 1997, se propuso para poder ser utilizada en la planta de tratamiento de aguas residuales. Del año 1997 a la fecha, la tecnología ha evolucionado y es necesario tomar nuevos criterios, nuevos conceptos para mejorar, de manera que se puedan utilizar nuevos criterios tecnológicos que nos permitan superar las cosas que ya hemos encontrado que no funcionan, ¿no? Entonces, seguramente nosotros tenemos un comité técnico de normalización en donde se está planteando la actualización de esta norma de la OS-090, Plan de Tratamiento de Agua Residual, y allí seguramente tomaremos cuenta de los aportes de tecnológicos vinculados a esta tecnología y a otras nuevas que nos van a permitir diseñar y construir plantas de tratamiento que funcionen y que sean 100% operativas, ¿no? No sé si hay una... Juan Luis. No, ese Perú ese necesita nosotros planta, porque ese bueno costa mucho falta agua, como yo veo Piura, Chiclayo, creo que es cerca, ese costa todo no hay llueve. No, todo cierto, ya necesita nosotros planta para utilizar ese desagüe. Tiene que pensar, desagüe es, no es como basura, tiene que pensar recursos. Eso debe usar, ¿sí o no? Acá alguno, ¿cómo se llama? Costa, todo cierto y desierto. Algunos lugares no hay potable, no hay agua potable. También sigue botando ese desagüe. Y también tiene, necesita jardín. Todo ese como medio ambiente necesita. Pero alguna ocasión como mucho tecnología antigua, como no es tecnología, pero yo creo que dice planta ese tipo muy antigua, pero no sé, otro organismo tiene que prohibir, pero ese creo que políticamente qué otro tipo de planta no van a usar, no sabemos, por eso sigue instalando esa laguna oxidación. Eso por gusto para botando dinero. Ese un año pasa y ya todo colapsado, después todo tiene ya colapsado y han instalado un año. Por cabeza, cómo hago todo problema. Así sí, yo mucho he escuchado esas cosas. Por eso nosotros planta ese como costa ahí, todo desierto, y para regario. Y eso también para agricultores, todo beneficio. También mejorando medio ambiente, todo beneficio de social. ¿Ya? Y no sé, es de Perú, gente de arriba tiene que cambiar ese pensamiento. Ya. Tommy, ingeniero Mao. Nosotros dentro de los meses que hemos tratado con Tommy, hemos hecho costos por metro cúbico de tratamiento, que puede ser, quién sabe, servir un poco a todos los que están escuchando para que puedan también ir midiendo. Que es beneficioso, digamos,
el costo por metro cúbico de aguas tratadas. A ver, Tommy, ingeniero Amado, me presenté temprano, Gilberto, institucionales y comerciales. Yo hice un cuadro comparativo. Tenemos acá la municipalidad de La Brea, Negritos, que tiene un proyecto que iba a implementar de lagunas de oxidación, iba un poco a ampliarlas, y su presupuesto en 3 años era de 491,000 soles y su costo de operación y mantenimiento mensual es de 30,000 soles, cuando nuestra planta es 9,150. Lo importante que es la vida útil del petar nuestro es de 50 años. Haciendo más o menos un costo en 50 años en comparación a la laguna de oxidación, tenemos una diferencia enorme. Me hubiera gustado, bueno, yo habría estado en la próxima oportunidad, pero más o menos quiero que me entiendan. En la inversión de horas más gasto de operación y mantenimiento en las lagunas de oxidación en 50 años son 26,195,000. En cuanto al sistema de TOW es 14 millones. Operación y mantenimiento son 30,000 mensual y en cuanto a TOW 9,150. Necesitamos la laguna, necesitan laguna de oxidación 1,5 hectáreas, mientras que en TOW necesita 0.16 hectáreas, o sea, 1,600 metros cuadrados. El tratamiento de las aguas residuales es un 30%, mientras que TOW es el 100%. El punto de descarga de la agua tratada es el mar, mientras que nosotros sí se reutiliza en los parques y jardines, en, puede ser estadio, en, se deriva agricultura. Contaminación. En la laguna de oxidación, dice de acuerdo al expediente, se construirá un cerco perimétrico vivo a fin de mitigar los malos olores, mientras que en el sistema no hay ni un mal olor. Por lo tanto, no hay malos olores en un 100%. En caso de operación y mantenimiento es el 100%, en el caso de nosotros es el 30.5%. El área de la laguna no sirve como área de recreación, mientras que nuestra área sí sirve como un área de recreación donde la gente va a compartir con un parque ecológico, es decir, cuida el medio ambiente. Son varias ventajas que abismal en el tiempo. En el tiempo. Como le repito, con la laguna de oxidación, la inversión en 50 años son 26 millones, mientras que TOW llega a 14 millones. Entonces, toda esa diferencia enorme, y las lagunas están proyectadas para 3 años. O sea, en 3 años la laguna colapsó, se vuelve a hacer otra inversión, y mientras que llega la inversión por parte del Estado, tiene 2-3 años otra vez que la gente tiene ese malestar, ¿no? Mientras que TOW es constante, constante su operación, ¿no? Además, más o menos a grosso modo es lo que le doy el tema, que es un hecho real de acá de un distrito de Negrito, de Talara. Bien, muchísimas gracias. Ha sido una presentación sumamente interesante. Agradecemos de manera especial la presentación del ingeniero Wang Bu Sun Yu, así como también el ingeniero Walter Pérez García. Agradecemos también la participación del panelista, el ingeniero Juan Mimbela León, gerente general de Sedalí, ¿verdad? Quienes han estado esta noche compartiendo la información vinculada a esta tecnología. Sabemos que ha sido muy interesante este sistema de oxidación por contacto y revestimiento del suelo. Es una de las experiencias interesantes que Corea está desarrollando para el tratamiento de las aguas residuales. Eso ha sido todo por hoy día. Esperamos encontrarnos próximamente en una nueva difusión de tecnología. Eso sería todo. Muy buena noche con todos. Muchas gracias. Ok, querido Amado. Muchas gracias. Vamos a invitar al representante.